Señoras y señores, con ustedes, Gabriela Arrieta. Hace 2 días habían 76 muchachos, hombres y mujeres, asesinados por el régimen de Irán. Aunque estamos lejos, muy lejos, les dedicamos esta conferencia y les decimos que nos mantenemos en nuestro corazón. Estamos con ustedes. La humanidad a lo largo de siglos y siglos y siglos siempre ha tratado de encontrar la parte mística en las cosas que tenemos diariamente, como el viento, las estrellas, las luces. Algunas personas, algunas culturas les han llamado dioses, otras les han llamado ángeles. Desde los tiempos antiguos, la humanidad ha vivido con ellos. Pues bueno, aquí estamos una vez más, en esta noche, celebrando el Día de los Arcángeles. Muchísimas gracias por acompañarme esta noche presencialmente. Creo que estamos con la casa llenísima, y virtualmente a todas las personas que nos están acompañando de diferentes países, de diferentes continentes inclusive. Gracias, muchísimas gracias. Vamos a comenzar. Dios es sobrenatural. Vamos a entrar a ver. Hace 13 mil millones de años, el universo se crea en medio de un caos importante. Dios se crea a sí mismo. Eso lo hace sobrenatural. Y comienza a trabajar para crear el orden que atraviese el caos. En medio de ese orden maneja 2 planos más. El preternatural, que es el plano donde están todos los espíritus y los ángeles. Y el plano material, que es el plano en donde estamos nosotros, los planetas y cualquier otra creación del universo. En medio de las creaciones del preternatural, encontramos, como todos ustedes saben,
las jerarquías de ángeles, las tres triadas y las nueve triadas y las tres jerarquías. Los serafines, los querubines, los tronos que están cerquísima de Dios, los poderes, los dominios, las virtudes y finalmente los principados, los arcángeles y los ángeles. Como saben, el soldado raso de todos ellos es el ángel de la guarda, que es el que cuida nuestra alma. Pero si bien es cierto, los ángeles nos ayudan en un plano personal, los arcángeles han venido a lo largo de los siglos a este planeta a ayudarnos a encontrarnos en momentos en los que el planeta ha podido estar a punto de extinción. Los ángeles son los mensajeros de Dios. Y bueno, resulta que Dios había creado a la tierra y todo lo que tiene en ella. En algún momento, Dios se decepciona de su creación. Había creado a la tierra, había mandado a los que se llamaban vigilantes, que eran gigantes para que todo siguiera el orden perfecto, y había creado a los humanos. En algún momento manda a ángeles para que ayuden a los vigilantes. Pero, oh problema, los ángeles se unen a las hijas de los hombres y crean Elohim. Eso está en el Génesis. Y entonces, en este momento, usted dice, eso, un momento, ¿qué pasó? Gabriela, otra vez, devolvamos el cassette. En ese momento, Dios reclama a sus vigilantes. ¿Cómo permitieron que esto sucediera? Los vigilantes le dicen, Señor, vos mandaste a los ángeles. Lo sentimos, no tuvimos nada que ver, qué pena. Y entonces Dios decide enviar el diluvio y borrar su creación. Esa es la primera vez que Dios se decepciona. Entonces, en ese momento, los cuatro arcángeles que son leales, fieles, incondicionales a lo largo de eones y eones, desde que Dios existe y es Dios, fueron a los que Dios envió a la tierra. ¿Para qué? Para que tomaran a sus hermanos y los metieran en la Siberia, en un pozo profundo por toda la eternidad, aquí en la tierra, a los ángeles que habían desobedecido. Los vigilantes no corrieron buena suerte tampoco e imploraron su perdón a Enoch. Pero Enoch les dijo, yo no tengo nada que ver aquí, hablen con Dios. Dios los devolvió a casa. Y así es como los arcángeles entran por primera vez a la tierra y a partir de ese momento los cuatro arcángeles vienen una y otra vez a la tierra a cumplir misiones muy específicas. Algunos de ellos y algunas de esas misiones las conocemos muy bien, otras probablemente no. Vamos a ver. Los ángeles, como les decía, los arcángeles han demostrado lealtad, servicio a Dios, incondicionalidad y han estado desde el principio de los tiempos, cuidando, protegiendo y ayudando al planeta Tierra. Pero sobre todo tratando de que nosotros descubramos nuestra luz, la luz que llevamos dentro.
esa luz, que la mayoría de las veces está manchada, manchada de malas intenciones, de palabras que no debimos de decir, de dudas, de deseos inútiles, de errores cometidos, pero que siempre, siempre vamos a poder brillar. Y es precisamente de esa luz de la que vamos a hablar el día de hoy. Los seres humanos no podemos caminar en medio de la oscuridad. Necesitamos de esa luz que nos guíe. El problema es que muchas veces olvidamos que somos nosotros, solo nosotros, quienes tenemos esa luz que llevamos dentro. Porque ciertamente ser hijo de Dios no es fácil. Es una gran responsabilidad. Conlleva demasiadas cosas y es más fácil olvidarlo. Claramente es más fácil olvidar que somos hijos de Dios que actuar como si lo fuéramos. Pero bueno, básicamente esta es la historia de la humanidad una y otra vez. Darnos cuenta de quiénes somos y de que Dios lo único que quiere de nosotros es que seamos profundamente felices. Pero sigamos contando esta historia. Por ejemplo, Uriel. Voy a entrar con el más problemático porque yo sé que la gente te dice, hay 7 arcángeles, no. Hay 10 arcángeles, no. Hay 4 arcángeles, no. La Iglesia Católica en el Misal acepta a Miguel, a Gabriel y a Rafael. Pero la historia de Uriel es enorme, pasa por siglos, más de 600, casi 700 años en los que la Iglesia no se ponía de acuerdo. Pinten a Uriel, saquen a Uriel, pongan a Uriel, quiten a Uriel. Uriel es peligroso, no, Uriel está bien, no, hay dos Urieles, uno bueno y uno malo, mejor saquémoslo. La historia es muy larga y la he contado en muchas ocasiones. Y bueno, mis alumnos por supuesto que la saben. Pero vamos a hablar de Uriel. Marcelo Stanzioni, actualmente creo que es arzobispo en Roma, sacerdote, angelólogo, miguelólogo y urielólogo. Eso quiere decir que es especialista en Miguel y en Uriel. Ha escrito muchísimos libros y hace poco sacó uno que se llamaba El Arcángel Uriel perdido en la humanidad, o lo que es lo mismo, el Arcángel Uriel escorpanzo. Sí, el Arcángel escomparso. ¿Ok? Y bueno, nos recuerda la importancia de Uriel y la injusticia que se le hizo a Uriel sacándolo del Misal. Y sin embargo, Uriel es uno de los más importantes y en donde Dios ha reposado sus decisiones más importantes también. Por ejemplo, a Uriel le es encargado que saque a Adán y Eva del paraíso. Cuando Dios decide mandar el diluvio y darle una segunda oportunidad a través de Noé y el arca, es Uriel quien baja a enseñarle a Noé cómo hacer el arca junto con los vigilantes, que eran los gigantes, que todavía para ese momento existían. Es Uriel. Bueno, y con respecto a la barca y al diluvio, a mí me encantaría hacer después, en otro momento, alguna otra conferencia, porque hay más de 500 historias a lo largo de la humanidad que hablan exactamente de lo mismo. De barquitas en todas partes del mundo, de familias escogidas, de animales que se salvan del diluvio. Pero esa es otra historia. Es Uriel quien lleva a cada especie a la barca de Noé para que se salven, al arca de Noé. Uriel cuida de la humanidad y paradójicamente es el más perseguido de todos los arcángeles a lo interno de la Iglesia. Podríamos pensar
que no es sino porque probablemente la humanidad o aquella misma iglesia no estaba preparada para la sabiduría y el conocimiento. También Uriel tiene un papel importantísimo, y se los voy a decir. A ver. Ustedes saben lo que pasó cuando nació Jesús, José, María, y llega un arcángel a decirle a José, váyanse porque los van a matar. ¿Quién era ese arcángel? Gabriel, correcto. ¿Qué había pasado? Herodes había mandado a matar a todos los niños de cierta edad para asegurarse que los que habían nacido antes y después de antes y inmediatamente después de Jesús iban a morir. ¿Se acuerdan del chiquito Juan el Bautista? ¿Qué pasó con Juan el Bautista si a todos los chiquitos los asesinaron? Nunca se lo habían preguntado. ¿Quién salva a Juan el Bautista si ningún chiquito se salva? No, señorita, no es Gabriel. Uriel. Uriel. Uriel es quien ayuda a Zacarías, a Isabel y a Juan el Bautista para que Juan el Bautista no sea masacrado con los otros chiquitos. ¿Nunca se les había ocurrido preguntarse? ¿Nunca? O sea, ¿cómo se salvó? Ok. A lo largo de la historia, los arcángeles de Dios han estado acompañando a la humanidad en grandes batallas, en grandes decisiones. Vienen, sí, vienen y se confunden con nosotros, con los otros. Vienen y nos guían y nos alejan del peligro de la extinción que a estas alturas pareciera que es nuestro deporte principal. La humanidad tiene como deporte principal tratar de extinguirse desde el principio de los tiempos. Los ángeles y los arcángeles no están aquí para cumplir nuestros caprichos, ni tampoco nuestras ocurrencias, ¿ok? Ni son nuestros esclavos, nos ayudan por amor y para cumplir lo encomendado por Dios, pero jamás, jamás van a intervenir en el libre albedrío, ¿ok? Litúrgicamente, desde 1969 se dio que el 29 de septiembre fuera la fecha litúrgica para la celebración de los arcángeles hoy en la iglesia, pero la celebración viene de muchísimo tiempo atrás. La diferencia entre arcángeles y ángeles es que todos tenemos ángeles, pero los arcángeles son para la humanidad, es decir, nosotros jamás, bajo ninguna circunstancia, vamos a tener como ángel de la guarda, nunca, jamás, nunca, never, ever, a un arcángel. Es muy importante. La Biblia, el Corán, la Talmud, la Torá, están llenos de historias sobre los ángeles. Por ejemplo, la Talmud dice que los ángeles se criaron en el cuarto día y que eran las auroras de las estrellas y que se criaron dos días antes del hombre. Todos conocemos la historia del profeta Elías. Elías es uno de los profetas principales del Antiguo Testamento. Y un día se enfrenta con la esposa del rey, Jezabel. Y Jezabel le dice, te juro por mi vida que no van a pasar dos días antes de tener tu cadáver aquí. Y Elías, conociendo la clase de mujer que era y lo capaz que era
para hacer cualquier cosa. Por primera vez en su vida, aquel hombre fuerte que se enfrentaba a todo, huye por su vida y se siente vulnerable. Se lleva a su sirviente y huye. Pero no solamente huye, sino que se deprime, se llena de tristeza, de soledad, de angustia, y de repente piensa que de nada le ha servido el camino recorrido. Piensa que poco ha hecho o nada para estar en un momento de su vida en el que nada importa. Para él ya nada importa. Y se echa y coge como almohada una piedra y deja de comer y se deja morir y le dice a Dios: Señor, llévame porque no soy mejor que mis antepasados. No he hecho nada bien. Y entonces Dios manda a un ángel, que hace pan y le trae agua y lo despierta. Y le dice: Elías, levántate. Levántate porque tenés que comer y te faltan 40 días y 40 noches de caminar hasta llegar al monte Horeb. Y en esta actitud y en esta capacidad donde no tenés, donde no comes nada, no vas a poder. Elías en medio despierta, se endereza, come un poquitillo de pan, toma un poco de agua y vuelve a caer. Y el ángel lo vuelve a levantar y le dice: Elías, tenés que comer, tenés que volver a comer y tenés que tomar la fuerza. El ángel prácticamente obliga a Elías a levantarse, cosa que no es fácil. ¿Cuántas veces hemos sentido que Dios nos susurra o nos grita: ¿qué haces aquí? Levántate. ¿O cuántas veces nosotros le hemos dicho a Dios: Señor, ¿qué hago aquí? No sé qué hago aquí. ¿Cuántas veces habrá mandado Dios a uno de sus ángeles a despertarnos en medio de una depresión? O mejor aún, ¿cuántas veces habrá enviado Dios a sus ángeles con comida que llega a través de la mano de nuestros amigos? Y nuestros amigos nos llevan la comida y nos dan la fuerza que necesitamos, como el pan y el agua que tomó Elías en aquel momento. La comida de nuestros amigos o de la gente que nos quiere hace que nos levantemos en medio de una gran tristeza, cuando no queremos comer, cuando lo único que queremos es dormir. ¿Cuántas veces Dios habrá mandado a nuestro ángel de la guarda para que nos hable, para que nos ilumine, para que hagamos una llamada o simplemente nos levantemos para ver si dejamos algo encendido a la mitad de la noche, para que renunciemos a una relación o a un trabajo o para decidir darle un giro a nuestra vida? ¿Cuántas veces un ángel nos habrá despertado en la mitad de la noche para alertarnos sobre algo, sobre una llamada, sobre un mensaje, sobre cualquier cosa? ¿Cuál es la diferencia entre quien escucha y el que no? No hay ninguna. Dios nos ama profundamente a todos y probablemente todos lo escuchamos, solo que algunos oyen un ruido más, otros lo escuchan abriendo el corazón y el alma. Esa es la diferencia.
Los ángeles desde el principio de la humanidad nos han guiado y ayudado y han intervenido cuando políticamente las cosas se salen totalmente de control y la humanidad puede tener un daño irreversible. También hay ángeles que se interponen en nuestro camino, como el caso del profeta Balán. Balán es otro profeta del Antiguo Testamento, vidente y profeta, quien el rey Balac lo llamó para que bendijera a su pueblo y maldijera a Israel. A cambio, le iba a dar un tesoro enorme. Balán acepta y cuando se va con su mula, de repente le aparece un ángel enorme con una espada. Siempre se ha creído que es Miguel. Él no logra ver al ángel, pero su mula sí. Y se desvía del camino. Balán le pega a la mula. Continúan en el camino y el ángel regresa con cara de pocos amigos. Entonces el burro, la burra, se desvía nuevamente y Balán la vuelve a azotar terriblemente con un palo. Vuelven al camino y esta vez el ángel se para, dispuesto a usar la espada contra Balán. Y entonces la burra se echa al camino, ya no puede más, y Balán la azota profundamente. Entonces la burra le dice, Dios le abre la boca a la mula, y la mula le habla a Balán y le dice, ¿por qué me estás azotando? ¿Qué te he hecho yo? Si lo único que he hecho es estar con vos desde que te conozco, te has montado sobre mi lomo siempre y te he llevado a donde has querido, ¿por qué me azotas de esta forma tan brutal? El profeta le contesta, porque te estás burlando de mí. Y en ese momento, Dios le abre los ojos al profeta. Y puede ver al arcángel a punto de usar su espada. Pone su cabeza en el suelo y pide perdón. Y entonces el ángel le dice, ¿por qué has azotado a tu mula estas tres veces? He aquí que yo he salido como tu adversario. Porque tu camino es perverso delante de mí. Tu mula me ha visto y ha hecho lo que le indiqué. Si no hubiera parado por tercera vez, te hubiera matado y a ella la hubiera dejado viva. Balán acepta la culpa, enmienda la torta que había hecho y le dice al rey que puede bendecir a su pueblo, pero nunca maldecir a Israel. ¿Cuántas veces hemos renegado de nuestros planes cuando se cambian? Cuando íbamos a un lugar importante, a una entrevista, y nuestro carro se descompone o se le estalla una llanta. Cuando las cosas no salen como nosotros queríamos que salieran. En ese momento, en vez de renegar, ¿no sería más importante pensar cuál es el plan de Dios para nosotros? ¿O será este el momento? ¿Será que debemos de esperar? ¿Será que podemos escuchar o ver al ángel del Señor que de repente nos está diciendo, por aquí no es? Aquí no es. O tal vez lo que necesitan es que veamos las cosas desde la perspectiva en la que las ve Dios. Ciertamente Dios manda muchísimos ángeles a nuestra vida. Uno de ellos, uno de los más lindos, es el ángel que bendice y que cura nuestra historia. Son los ángeles que curan nuestras heridas, en tanto y cuanto nosotros reflexionemos en ellas. Por eso la mayoría de las religiones, como ahora, la religión judía en estos días, después del Rosh Hashaná y antes del Yom Kippur, reflexiona en lo que ha hecho mal antes de celebrar un año nuevo. Los seres humanos deberíamos siempre de reflexionar
Los años nuevos, que son ciclos, no deberían de ser motivos para fiesta, sino para silencio, para encontrarnos en el silencio, en la paz, en la reflexión y entender que hicimos mal. Un ángel siempre está dispuesto a bendecirnos porque bendecir, bendecire en latín, quiere decir algo bueno de alguien. Y los ángeles están ahí para bendecir nuestra historia y para bendecirnos a nosotros. ¿Y qué me dicen de los ángeles del sepulcro? Jesús es crucificado. Las mujeres llegan al sepulcro a reflexionar con su maestro, a acompañarlo, y se encuentran con que la piedra del sepulcro simplemente ha sido removida. Era una piedra enorme, se necesitaban muchísimos hombres para moverla. Y ahí estaba, como si no pasara nada. Y entonces, la piedra que obstaculiza el transformo se transforma en una piedra liberadora, en donde el ángel además se sienta en ella como si ondeara una bandera y le dijera a todos que la muerte no es la última opción, que Jesús está vivo. Y entonces los guardias que estaban en el sepulcro parecían muertos y el muerto comienza a vivir. Son gestos importantísimos que de repente no logramos ver. Ganarle la batalla a la muerte. El evangelista nos dice que el ángel brillaba como un rayo en la oscuridad, y por la importancia del evento estamos seguros que por lo menos uno de ellos era Miguel, y si eran dos ángeles, como se supone, el otro era Gabriel. Es una historia que está llena de simbolismos. Cuando un ángel entra en nuestra vida, todo aquello que está muerto y tiene que resucitar, reaparece. No hay otra forma de revivir las cosas que están muertas, si no es dejando que mueran y pasando la página, empezando a vivir, darle agua fresca, darle pan, el agua de la vida, el pan de la vida. El pan que llena más allá de nuestro cuerpo, sino nuestro espíritu. Este ángel del sepulcro nunca nos va a dejar tranquilos hasta que hagamos los cambios necesarios, y nunca nos va a dejar abandonados. Y es que en esta vida que nos toca vivir hoy, en donde vivimos en una doble moral, en un caos absoluto con la lejanía de Dios, también Él triunfa. Triunfa sobre la muerte, triunfa sobre el odio, triunfa sobre el odio que están viviendo los habitantes de Irán, triunfa sobre la muerte de una guerra absurda entre Ucrania y Rusia, porque la vida al final está muy por encima de muchos eufemismos que quieren hacernos pensar que todo es relativo ahora, porque las cosas deben de tener un nombre. Para tomar una decisión y defenderla, deberemos de saber en dónde nos ubicamos, en qué parte de la acera o de la calle estamos. Y cuando preferimos escudarnos en silencios que lo único que hacen es llenarnos de podredumbre, entonces no hemos tomado una decisión con respecto a en cuál parte de la vida está usted. Da miedo decir que estamos de parte de la vida y no de parte de la muerte.
Nos da miedo decir las cosas por su nombre. Pero las cosas tienen un nombre y hay que decirlas por ese nombre. Hay que volver a ser valientes, porque si no vamos a volver a ser como aquellos fariseos a los que Jesús les dijo, tumbas blanqueadas, porque estaban llenos de podredumbre por dentro. Nuestro ángel siempre está ahí para recuperarnos en la libertad de nuestras decisiones, para quitar las piedras del camino, para hacernos maravillar de las pequeñas y grandes cosas que nos suceden en la vida. Aunque algunas veces necesitamos de cosas externas para entrar en razón con nosotros mismos y ser capaces de resucitar a la vida. Otro ejemplo clarísimo es el de Pedro. Cuando Pedro es encerrado en la cárcel por Herodes después de la muerte de Jesús, Dios manda a un ángel a que rompa las cadenas. Y Pedro no sabe si está soñando o está bien, o está despierto, y duda del ángel y duda de lo que está viendo. Y el ángel le dice, ponete las sandalias. Los esclavos andaban descalzos. Pedro no era un esclavo. Ponete tu túnica. Ceñítela a la cintura. Y lo lleva a través de guardias y guardias y puertas de metal y de piedra hasta que sale. Y cuando finalmente llega a donde están reunidos los otros apóstoles, junto con otras mujeres, toca la puerta, una de ellas se asoma y no le abre. Y le dice a los otros, afuera está el ángel de Pedro. Seguro ya lo mataron. Y él le dice, soy yo, no es mi ángel, ábrame la puerta. ¿Se sabían esa historia? Es de las pocas historias que hay de Pedro. Es muy simpática. Sus amigos creían que él ya estaba muerto y quien tocaba la puerta era su ángel. Y a la mujer no se le ocurrió mejor idea que decir, ahí está el ángel de Pedro. Como verán, las historias de ángeles son muchísimas y yo podría quedarme toda la noche contándoles historias, pero voy a regresar a los arcángeles, que es hoy el día que celebran su día. ¿Qué tal Miguel? Uno de los arcángeles más conocidos. Su nombre es ¿quién como Dios? Y es el menor de los hermanos. Recordemos que eran cinco. Se los voy a poner así. Eran cinco hermanos. El mayor solo era superado por Dios. Luego vinieron los demás. Rafael, Uriel, Gabriel y Miguel en ese orden. Miguel era el hermano menor. Después del desacuerdo que tuvieron los ángeles en quién iba a ser su reina y por qué Dios iba a tener un hijo si los tenía a ellos aquí en la tierra, iba a tener un hijo aquí en la tierra de carne y hueso, guácala, decían, y le va a salir sangre si se hiere. Pues ¿cómo? Un hijo de Dios. Esa discusión duró eones y eones, tal y como lo cuento en mi novela de la esfera. El hermano mayor fue desterrado junto con los ángeles que lo acompañaron en esa lucha de muchos siglos a la tierra, mientras que los cuatro hermanos se quedaron allá. Miguel es el menor. Y está en todas las religiones.
Por ejemplo, en el Islam, en el Corán se le llama Mijail o Mijal. Y se dice que fue uno de los tres grandes que le habla a Mahoma. También se dice en el Islam que anuncia a Abraham el nacimiento de Isaac y de Jacob. ¿Okay? El Islam reconoce cuatro arcángeles. Para los musulmanes, Miguel guarda las llaves del cielo. Es el príncipe de la presencia y el guardián de Jacob, también el ángel del arrepentimiento, la rectitud, la misericordia y la santificación. Para la tradición islámica, Miguel a través de sus alas implora el perdón de Alá cada vez que las mueve. Para nosotros, Miguel también aparece en la zarza ardiente de Moisés. Rescata a Daniel de los leones. También aparece en Fátima en 1916 junto con la señora, porque los arcángeles, cada vez que la señora viene a la tierra, uno o dos viajan con ella. Es en 1916 cuando da aquella oración, que estoy segura que muchos de ustedes la conocen. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Miguel le gustan las alturas y los lugares arriba de las montañas. El arcángel Miguel decide en el 490 en Italia que en un lugar imposible de llegar va a tener su altar. Es así como se le aparece al arzobispo Lorenzo de Siponto y le dice que le construya un santuario, pero es imposible. Entonces Miguel le dice: yo soy el arcángel Miguel, estoy siempre en presencia de Dios. La caverna es sagrada para mí, es mi elección. Yo soy su custodio vigilante. Allí donde la roca se parte serán perdonados los pecados de los hombres. Lo que aquí se pida con plegaria, aquí será concedido. Como les decía, el lugar estaba en un lugar donde no se podía llegar. 3 años después, el arcángel vuelve a aparecer a Lorenzo y le dice que no se preocupe, que ya la caverna la hizo y que ya se consagró por él mismo y que los cultos pueden empezar. Se le llama Celeste Basílica o Monte San Angelo en Italia y hoy es visitado por millones de peregrinos al año. En 1991 el Papa Juan Pablo II estuvo ahí y bendijo a la tierra desde ese lugar. Y bueno, hablando de los arcángeles, ¿cómo no vamos a hablar de Gabriel? Gabriel anuncia a Jesús. Esa historia todos ustedes se la saben. Anuncia a Jesús a través de María y le dice: María, Dios te ha escogido. Aquella chiquita de 14 años, cuyo padrino era Zacarías y su tía Isabel. Zacarías era el sacerdote del templo. Hay que entender, y de esto vamos a hablar porque vamos a hacer un curso sobre María muy pronto, porque María, su familia, Ana, Joaquín, sus familiares, Zacarías, Isabel, no era gente pobre, era gente importante, adinerada, que tenía esclavos, siervos a su servicio. Y María es entregada a su padrino desde chiquita en el templo para estudiar. Y María sabía su misión, la sabía perfectamente. Por eso cuando ve entrar al arcángel Gabriel, le dice: hágase aquí su voluntad.
Yo soy su esclava. Pero esa es otra conferencia. Resulta que Gabriel, que tampoco me van a decir que tampoco lo sabían, ¿quién le anuncia a Zacarías que Isabel va a quedar embarazada cuando ya es una anciana de 40 y algo de años, porque en aquella época un anciano era a los 40, 42, gracias. ¿Qué? La mujer probablemente tenía 40, 42 años y le decían, es una anciana, gracias. Pero bueno, todo bien. Entonces, un arcángel va y le dice a Zacarías que su mujer va a quedar embarazada y que tiene que ponerle Juan. Zacarías, que era un poco mayor que Isabel, dice, eso es imposible, eso no, it's not gonna happen. Y el arcángel le dice, sí, pero Gabriel se enoja y le dice, yo soy Gabriel, estoy delante de Dios y he sido enviado para hablarte, pero he aquí que tú no has creído en mis palabras, por lo tanto, no podrás hablar hasta el día en el que estas cosas sucedan. Y lo deja mudo. Recuerden que Gabriel es el arcángel de la comunicación. Y lo deja mudititico. Y no puede hablar hasta que Juan el Bautista nazca. ¿Se sabían esta historia? ¿Qué? Está bien. Vamos a ver. Gabriel no solamente es el arcángel que cuida de ese niño que nace, Jesús, sino que es la excepción a la regla. Es el ángel de la guarda de Jesús. Pero, como yo siempre digo, entre Jesús y nosotros todavía hay un poquito de diferencia. ¿Qué? Por ejemplo, Gabriel le aparece a Abraham para anunciarle que Sara, que es otra anciana, va a quedar embarazada. ¿Ok? Y así por el estilo. Gabriel se especializa en chiquitos, por eso es el arcángel al que se le llama a las mujeres embarazadas y a los niños, y a los niños prematuros. No es casualidad que esta chiquita que nació a los 5 meses y medio, no voy a decir hace cuántos años, fue bautizada como Gabriela. Y bueno, ya para terminar con los arcángeles, está la famosa historia de Rafael, aquella historia dulcísima, en la que está Tobit, un judío que se queda ciego y se queda sin dinero, y le dice a su hijo Tobías, que necesita que vaya a un país cercano a donde sus familiares a recoger el dinero que le deben. Tobías nunca había ido, nunca había salido. Y entonces el papá le dice, búscate un vaquiano que sepa el camino. Tobías contrata a un vaquiano llamado Azarías, que al final es el arcángel Rafael disfrazado. El primer día se van a pescar, y de repente tienen un pescado, un pez enorme. Y Azarías le dice, guarda el corazón, la bilis y el hígado. Porque cuando lleguemos a donde vamos a llegar, hay una mujer que se llama Sara, que se ha casado 7 veces y ha matado a sus maridos en la noche de bodas, las 7 veces. Y vos te vas a enamorar de ella. Ella está poseída y yo la voy a limpiar. El otro no le cree mucho, cuando llega, conoce a Sara, por supuesto, se enamora y se casa con Sara. No antes, el arcángel, que nadie sabía que era arcángel, la ha limpiado con un sahumerio. Cuando se devuelven 3, no se devuelven 2. Y cuando llegan donde está Tobit, el anciano ciego, Azarías hace una mezcla con lo que había quedado y se la pone en los ojos, pero esa mezcla hace
que Tobías no solamente vuelva a ver físicamente, sino que vea espiritualmente y se hinca donde ve a Rafael. Y Rafael le dice, solo se adora a Dios y lo levanta. De ahí que Rafael, obviamente, es el arcángel de la salud, el que cuida el alma y al que también se encomiendan las personas para una buena pareja o para un buen matrimonio. Y ahora el 24 de octubre todos van a ir a tocarle la... Bueno. No hagan cambios porque las devoluciones no son buenas. Ok. Ya les dije que cada vez que ha venido la señora viene con los arcángeles, sobre todo con Miguel, con Uriel, con Gabriel, muy interesante. Y bueno, ¿qué más decirles de Jesús? Toda la vida de Jesús está llena de ángeles, toda su vida, toda su historia. En algún momento Jesús le dice a Herodes, ¿crees que si yo pudiera, no llamaría a las 12 legiones que andan conmigo de ángeles? ¿Cuántos soldados romanos tenía una legión? Si mis alumnos están aquí, los voy a matar, porque se supone que es una respuesta que deberían de conocer. 6.000, ¿ok? 12 legiones de ángeles, ¿ok? Esas eran las legiones de ángeles que andaban con Jesús. Imagínense nada más la luz y el poder, bien entendido, obviamente. Cuando Jesús sale del sepulcro y las mujeres llegan, ¿a quién se encuentran? A dos hombres vestidos de blanco que le dicen, ¿por qué buscáis a los vivos entre los muertos? O cuando María Magdalena agarra al pobre ángel creyendo que es un jardinero y le dice, si te lo llevaste, por favor, decime a dónde. Por favor, decime. Recuerden que María Magdalena tenía dinero. Y nunca había entendido que a quien agarraba era el mismo Jesús, ¿verdad? Esa es una de las historias más lindas. El Papa dice que le llama la escena de las lágrimas. Magdalena estaba tan triste que no era capaz de ver porque lloraba profundamente. Y entonces lo único que hacía era llorar y no poder ver que el que estaba enfrente era su Jesús. ¿Cuántas veces nosotros necesitamos anteojos para ver a Jesús cuando las lágrimas no nos permiten verlo? Finalmente quiero hablarles de los ángeles que se alegran con nosotros. Cada vez que somos felices, hay un ángel que se alegra en el cielo con nosotros. Porque nosotros no venimos sino a ser felices. Y cómo nos cuesta entender qué es la felicidad. Y la felicidad no son cosas materiales o deseos absurdos. La felicidad es poder ser feliz todos los días, un día a la vez, cuando abrimos los ojos y cuando nos acostamos, sintiendo que estamos en el lugar correcto, haciendo las cosas correctas y que podemos dormir en paz. Si una mujer tiene 10 dracmas, escribió Lucas, y pierde una, ¿no enciende una lámpara y barre la casa y busca cuidadosamente hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, convoca a sus amigas y vecinas y les dice, alégrense conmigo porque he hallado el dracma perdido. Del mismo modo les digo que se produce alegría entre los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. Un ángel jamás se desperdicia. Y cuando llamamos a un ángel, nuestra voz jamás cae en el vacío. Los ángeles siempre contestarán nuestro llamado. Y también
Todos necesitamos que los ángeles se alegren, canten y bailen de felicidad cuando nuestra vida cobra sentido. Si logramos cambiar nuestro rumbo y volver al camino correcto, no solo Dios se alegrará, se alegrarán los ángeles. Muchas veces nos equivocamos, muchísimas, pero siempre tenemos la opción de volver en nuestros pasos y volver a caminar en el camino correcto. Tal vez necesitamos la fuerza necesaria, el pan y el agua de Elías para poderlo hacer. Pero nuestros ángeles, no solamente el ángel de la guarda, siempre nos van a ayudar para retomar nuestro camino a casa. Uno de los monjes benedictinos que ha escrito muchísimo sobre Ángel Krum escribió cosas hermosas y recuerda en su libro una oración que escribió Juan Sebastián Bach, sí, el músico. Escribió una oración a los ángeles que decía: ángeles, permanezcan a mi lado, guíanme a las orillas del río, enséñenme siempre su canto sagrado para que pueda agradecerles esto. Permanezcan ángeles, ángeles, permanezcan conmigo. Gracias. Bueno, ahora vamos a pasar a las secciones de preguntas antes de hacer la otra sección de lo que hemos visto de este año y lo que viene y antes de hacer la meditación. Mi querida Vicky, dime, mi amor. Gaby, ¿el diluvio fue uno nada más? Sí, bueno, uno en toda la tierra. ¿En la misma época de Noé? Ajá. Correcto. Y se llevaron todos. Es correcto. ¿Sí? Ok. Allá arriba. Siento a los ángeles muy cerquita mío y gracias a la casa del ángel he podido tener más acercamiento con ellos. Pero ahora, bueno, yo no sé si todos saben, hay una cantidad de información, una cantidad de cosas tan, yo no sé, a mí me alarma porque muchas veces me desconectan del camino de la verdad. Entonces yo sé, hoy que estuve en la iglesia de San Miguel, el sacerdote decía solo tres arcángeles, yo decía, bueno, son cuatro, sí. De eso yo estoy contenta, segura, pero a veces, que pasa uno a veces en internet y eso, hay 19 arcángeles, 17 arcángeles. Sí, lo que pasa es que son corrientes, sí, son corrientes diferentes, sobre todo corrientes metafísicas o esotéricas, en donde encontrás páginas que te dicen, ponga su fecha de nacimiento y le decimos su nombre del ángel de la guarda. Exactamente. O receta para conseguir al marido con el ángel, sígueme los pasos, ven a mí, o sea, es en serio que agarran a los ángeles como si fueran esclavos y realmente eso, nada más lejos de la realidad. Qué dicha que tocas el tema, no es mucho lo que puedo hacer, yo nada más puedo cuidar a los míos y enseñarle a los míos y formar a los míos, los que están fuera, que no son míos, no puedo, ¿verdad? Pero es parte de nuestro libre albedrío. Gracias. Muchas gracias. Mucho gusto. ¿Quién más con preguntas? Aquí, Ginette, no te había visto. Gracias. Buenas noches a todos. Gaby, muchas gracias y súper feliz de estar aquí presencialmente. La energía se siente diferente, ¿verdad? Sí, se siente riquísimo. Gaby, mi pregunta es la siguiente. ¿De qué manera, y así con todo amor, yo me puedo dirigir a una persona y poderle decir que esa mamá, que ese hijo, que ese esposo, que esa persona que se le murió, no evolucionó a ser ángel? Porque cómo cuesta
¿verdad? Cuando sí, la gente lo ve de una manera muy romántica. Ajá. Tengo un ángel en el cielo. Todos quisiéramos que mamá cuando muriera sea un ángel. No es un ángel. No el ser humano jamás evoluciona a ángel y el ángel nunca involuciona a ser humano. ¿Cómo hacérselos entender? Es muy difícil porque al final las personas van a entender lo que quieran en su corazón. Y si eso los hace felices, bueno, que piensen que eso es así. ¿Qué vamos a hacer? Hay personas que simplemente te van a decir, no, eso no es cierto. Es más, conozco gente de algunos hospitales que hasta hacen cosas de ángeles cuando un chiquito muere y se los dan. Muy loable, es muy lindo, pero obviamente están fortaleciendo una idea equivocada. El chiquito que muere no se vuelve ángel. Ningún ser humano se vuelve ángel. ¿Qué es luz? Es su alma regresa a casa. A la casa de Dios, correcto, de su creador. ¿Estamos? Gaby, aquí tenemos una pregunta que nos hacen. Dice que, ¿por qué la Iglesia Católica todavía hoy no menciona a Uriel como arcángel? Porque quedó en un acuerdo que decía que habían dos Urieles, uno bueno y uno malo, y mejor no nombrarlo. Dicen que a veces no escuchan al ángel, que cómo pueden conectarse con él y escucharlo. Con el corazón. El ángel se escucha con el corazón, no con nuestra mente. Que si cuando una mujer va a dar a luz, es importante pedirle protección al arcángel San Gabriel. Sí, por supuesto. El arcángel San Gabriel es el de los embarazos, el de los niños, el de las mujeres embarazadas, el que da a luz. El de los niños recién nacidos, el de los niños prematuros, por supuesto. ¿Vamos? Bueno, entonces pasemos a la otra parte de la conferencia. Este es como un paréntesis antes de la meditación. A veces quisiera no ver todo lo que dije sobre los terremotos, el agua, un huracán entrando a Estados Unidos 5, los destrozos que ha dejado Ian en la Florida son fuera de este mundo. Cuando yo hace poco, inclusive, no me acuerdo si fue en las clases de séptimo, si fue en la novena de Magdalena, si fue en la de, no me acuerdo, en alguna de esas, o en tercer nivel, yo dije que yo todavía veía una cantidad de agua enorme entrando en la novena, ¿verdad? Lo dije. Bueno, ya estaba cerquita. Sigo viendo más agua. El año entrante va a tener tanta agua como este, o más. Vienen aguas en la parte de Europa, sur de Europa. ¿Qué viene para el año entrante? Viene, bueno, Inglaterra va a estar también en el ojo del huracán, de forma metafórica. Política, mente hablando. A principios de año dije que Estados Unidos iba a estar en la palestra por muchas razones. Se dio la masacre en Texas y se dio ahora este huracán. Pero falta una situación política muy importante en Estados Unidos de aquí a diciembre, tal vez enero máximo. Vienen situaciones políticas de líderes políticos recién escogidos muy fuertes, sobre todo en Sudamérica. Lo que empieza mal acaba mal. La mujer va a tener un papel importantísimo este año que entra, sobre todo con cosas de tecnología, la NASA y todo lo que tenga que ver con creatividad.
La mujer va a ser la responsable, como ya se está dando en Irán, de reivindicar situaciones y ojalá que sean en una igualdad bien entendida, porque esto no se trata de ser mejor que nadie. Nunca he entendido el ser mujer como estar en guerra con los hombres. Todos los hombres son malos, todos los hombres son violadores, todos los hombres me hacen feo. Creo que eso es un concepto muy equivocado y muy pequeño para vivir con eso. Por lo menos los que tenemos padre, hijos, hermanos o esposo, creo que tenemos que aprender a vernos desde una igualdad de amor, de respeto, no en donde alguien es mejor que otro. Hablé de las inundaciones de este año, de Pakistán. ¿Vieron Pakistán histórico, bajo el agua? China bajo el agua, y al mismo tiempo sequías. Me preocupa mucho el cinturón de fuego y los terremotos que todavía no se han dado. No, no, mi vida. Pero si siento algo, yo le escribo. ¿Está bien? A ver, acordé que ya es antitemores, temblores, perdón. ¿Qué? Está bien, sí. A ver. ¿Qué más? ¿Qué más he visto? La inteligencia artificial va a dar un salto cuántico, donde va a mejorar muchísimo algunas cosas, pero podemos estar en peligro en otras. Bueno, el agua, nuestro país no dejó de ser víctima con las víctimas de Cambronero, a las cuales en su momento se les mandó muchísima luz y ahora nuevamente. Sigo insistiendo en Estados Unidos mucho, mucho. Putin va a perder esta guerra y la va a perder porque su pueblo está en contra de la guerra y en contra de él. No sé qué va a pasar, pero bueno, no importa. El agua va a ser la invitada principal, igual que este año, el próximo año, demostrando que entre la tierra y nosotros es ella la que manda y que nosotros somos simples invitados temporales en ella, o nos vemos en la necesidad de cuidarla o ella se encargará de nosotros. Tan, tan. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a proceder a la meditación de los arcángeles. Ojalá les haya gustado. Allá veo a una mano levantada. Dígamelo cantando. Buenas noches. Sí. Sí y no. Una persona puede llegar en tu ayuda en otro país o en otro lugar o cuando no te conocen como una persona de carne y hueso que no existe y es un ángel. Sí. Puede ser una persona que existe, que te ayuda, sí, pero no quiere decir que el ángel la posesiona, quiere decir que Dios envía a una persona a ayudarte. No sé si me estoy explicando, son dos cosas diferentes. ¿Y un ángel se puede manifestar en una persona? Sí, en una persona que no exista, para ayudarte en un momento X. ¿Ok? ¿Estamos claros? Bueno, están muy callados. Yo espero que porque estén pensando. Allá hay Lorena, no. María Antonia. Ay, es que no te veía, María Antonia querida, amiga, que nos viene a visitar desde el norte. No, mejor no hablar de eso. Contame, mi amor. Eso que dice que el arcángel se puede manifestar en una persona que no existe.
Sí, quiero decir que no va a ser una persona que vos conoces. Okay. Si un ángel o un arcángel se manifiesta, no va a ser en una persona de carne y hueso que yo conozco, que se llama Vicky, que vive en no sé dónde, que hace tal cosa. ¿Me explico? Tiene que ser alguien que se vea como humano, pero que no es un humano. Correcto. ¿Ok? Correcto. Eventualmente puedes tener ayuda de alguien que vos decís, es que es como un ángel que me ayudó. Eso es otra cosa. Eso, okay. Es un ser humano que te ayuda. Correcto, gracias. Ok. Aquí Gaby. Dime. Buenas noches, es Fiorella. Fiorella, sí. Dime, mi amor. Gaby, a mí me pasa que, digamos, que se me hace muy fácil hablar como mi ángel de la guarda, ¿verdad? Que lo siento como mi amigo, ¿verdad? Pero con los arcángeles quería preguntar. No escucho. Ajá. Con los arcángeles me pasa que yo siento que son como, están muy arriba, digamos, como vos dijiste, que vienen como para misiones muy importantes. Correcto. Entonces como que yo siento como que, o sea, mi pregunta es, ¿de verdad me escuchan si yo le pido algo al arcángel Uriel mientras hay inundaciones, huracanes, guerras? O sea, como que me siento muy pequeñita como para... Correcto, el arcángel se usa para cosas de la tierra, básicamente. En algunos momentos lo podemos llamar, pero básicamente ellos se ocupan de la tierra, de la humanidad, correcto. Y es cierto, uno les habla y uno no les habla igual que al ángel de la guarda. Yo no le voy a pedir a Miguel un parqueo, ni le voy a pedir a Miguel, digo, no, gracias, estará demasiado ocupado, ¿verdad? Como para, digo, él lo ha llamado una vez nada más, pero esa es otra historia. Y cerraba los ojos y decía, Miguel, pero esa es otra historia. No se las puedo contar hoy, pero se llaman en momentos de necesidad como esa historia, pero digamos que normalmente no se llaman, ¿ok? ¿Alguien allá atrás que no veo? Ay, Esmeralda de Los Ángeles de Cartago, dígamelo cantando. Cuando uno entra en luto, mi querida Esmeralda, el corazón se nos encoge. Y yo siento que parte de la luz que llevamos dentro se nos va. Y es imposible recuperarla, por lo menos en el momento. Y nos sentimos vacíos como Elías y nos sentimos agobiados y le decimos a Dios, Dios, apaga las cámaras que me están viendo, las cámaras escondidas. Tu corazón va a volver a encontrarse cuando sea el momento, se va a llenar de luz cuando sea el momento. Tal vez ahora lo que te toca es abrazar ese dolor y dejar que te abrace, porque hay momentos en los que uno nada más necesita abrazar ese dolor. Y algún amigo, estoy seguro, llegará con agua y pan a darte de muchas otras formas y tu ángel te dirá, levántate. Y te vas a levantar cuando sea el momento. Sí, claro. Agua, aire, tierra y fuego, que son los mismos elementos que están en una iglesia, siempre son buenos para un arcángel o para un ángel de la guarda, por supuesto. ¿Qué? Gaby, aquí hay una pregunta que dice que si uno puede comunicarse con el ángel de la guarda de los hijos, que cómo se hace. Comunicarse, me imagino, sí, se le dice al ángel que se comunique con el ángel de la guarda del hijo, y gracias porque ya se comunicó y se da las gracias. Dice que cómo ves la situación política, económica, y cómo ves en general a Costa Rica dentro del mundo. A Costa Rica lo veo bastante bien, gracias a Dios. El mundo no, el mundo sigue siendo el mundo. Ok. José Luis. Dime. ¿Eso es metafísica o esotérico? No debería de estar. Eso se llama desconocimiento probablemente. Ok. A ver, hay dos preguntas más. Ok, tres preguntas más. Tatiana. Acá que no veo quién es y allá tampoco logro ver. A Tati sí la veo todavía. Volvelo a sentir. Hay que hacer una reconexión. Te voy a mandar una de las meditaciones que yo tengo. Mándame un mensaje y yo te la mando. Mucho gusto. ¿Aquí eran dos? Ok. Que no te veo. Voy, Heidi. Voy, para que la pueda ir. Ok.
¿Quién soy? Es que no veo. Y eso que ando con anteojos, muy feo. Menos mal, Gaby, sin anteojos. Soy DNA. ¿Ah? Soy DNA. Ah, DNA, perdón. Okay. Gaby, bueno, yo sé que yo tengo a mi ángel de la guarda, ¿verdad? Me cuesta mucho como tener esa, como sentir esa conexión. Lo estoy trabajando. Pero hace muchos años yo sé que tengo, o sea, yo siempre le pido a mi ángel de la guarda porque sé que él me cuida. Pero también en algún momento especial le pido a Dios, envíame a tus ángeles a que me ayuden a X y yo cosas, ¿verdad? Entonces ahí no sé si me estoy contradiciendo o le pido solamente a mi ángel de la guarda. No, Dios puede mandar a los ángeles, por supuesto, hay millones de millones de ángeles, solo que vos tenés un ángel específico para cuidar tu alma, eso es. Ah, perfecto, y la otra pregunta así rapidita, mi papá falleció, logré hablar con él antes de que falleciera y él me dijo… bueno, de todo lo que hablamos, yo le dije, ay papito, cuando usted esté en el cielo, usted me va a cuidar desde el cielo. Entonces él me dijo, sí mamita, yo te voy a cuidar desde el cielo. Entonces, ahorita que te escucho, ¿verdad? Que uno, bueno, obviamente que uno dice, sí, tengo un ángel en el cielo, ya ahora me queda claro que no es mi ángel en el cielo. Pero él, yo siento, o sea, siempre me quedó eso de que él me cuida desde el cielo. Te puede estar cuidando, no es tu ángel. Pero te puede estar cuidando. Gracias, Gaby. ¿Qué? Gaby, aquí hay una pregunta mientras paso a la otra. Que hay una como confusión, porque dice que el Papa Francisco escribió la oración de San Miguel Arcángel, que fue la que él nos pidió que hiciéramos diariamente, que si la podemos hacer diariamente. No, no fue el Papa Francisco, a menos que haya escrito una nueva que yo no conozca. La oración que el Papa Francisco dijo que hiciéramos diariamente fue la que le dio el Arcángel Miguel al Papa León XIII, creo. León, no, al Papa Francisco no, creo que hay una confusión ahí. Uh-huh. La otra pregunta. Por supuesto, por supuesto. Mándame a tus ángeles, Arcángel, porque los arcángeles tienen a su haber ángeles. Entonces uno les dice, mándame a tus ángeles para ayudarme a curar. Cuídame vos, curame vos, por supuesto que sí se puede, ¿ok? Bueno, señoras y señores, vamos a pasar a la parte más linda de esta conferencia y de verdad se me había olvidado que volvimos a vernos, a mirarnos a los ojos después de 2 años de tratar de continuar con esta conferencia en forma virtual. El primer año casi nos suicidamos todos, más o menos, ¿verdad? La presión, la tensión, la gente mandando mensajes, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y yo no, ok. Estábamos empezando la pandemia, teníamos que 6 meses de estar en pandemia y todavía no manejábamos la virtualidad como la manejamos ahora, que la manejamos pues por mucho mejor. Con pandemia, sin pandemia, hemos estado al frente de esta gabrielada que se llama Casa del Ángel, que está cerca de cumplir 30 años de estar con ustedes, mis alumnos, a los que les agradezco profundamente el cariño, el amor y el que puedan estar en esto, celebrando un día más, el Día de los Arcángeles. ¿Qué? Muchas gracias, de verdad. Agradezco a las chiquitas, Andrea, Marce, Gra, Vero, Douglas, Eduardo, Rolando, y por supuesto a mi esposo Jorge, que está ahí levantando la mano. No, no, sí lo había visto. Ok, gracias a todas las personas que me ayudan, porque de otra manera pues no estaríamos aquí. Nada, feliz de haber vuelto a la virtualidad, a la presencialidad. Recuerden que nuestra próxima actividad, para que la vayan anotando, es el martes 13, ¿verdad? 13 de diciembre a las 7 de la noche, presencialmente en Campo Lago. El día de la luz, el día en el que hacemos una carta y la quemamos en el fuego, ¿se acuerdan? Es hermosísimo, vuelve
a estar para que nos acompañen y quememos esa carta, que me imagino que es enorme como papiros, y vamos a quemarlo en la fogata, ¿ok? 13 de diciembre, para que lo anoten, en diciembre hay muchísimas cosas, para que guarden en sus agendas, 13 de diciembre, Día de la Luz. 7 de la noche. ¿Ok? Bueno, cuando ustedes quieran, maestros, yo me dejo llevar. Que la luz de Dios y la luz de nuestros ángeles estén con nosotros esta noche. Vamos a abrir nuestro corazón. Respiramos profundo. Respiramos y mientras respiramos nos llenamos de amor. Y cuando exhalamos, soltamos todo lo que nos perturba, todo lo que cargamos en nuestras espaldas. Cuando exhalamos, dejamos fuera el rencor, el odio, los enojos, la frustración, la duda. Y cuando nos llenamos de luz y respiramos, nos llenamos de fe y de esperanza. Todas las personas que nos están viendo virtualmente, desde aquí les envío a sus ángeles también, para que en donde quiera que estén puedan sentir la energía que se siente aquí. Y comenzamos. Invocamos al Arcángel Miguel, quien como Dios. Y le decimos, Miguel, Miguel, venía a ayudar a esta humanidad que tanto te necesita. Vení a ayudarnos para salir del mal y de la tentación de caer en la depresión, de la tentación de pensar que no servimos, de la tentación de sentir que no somos suficientes. Que tu espada nos toque y que saque de nosotros lo que nos sirva. Que estemos dispuestos a caer como hojas secas para luego renacer con el agua de lluvia. Miguel, Miguel de la mañana, decía una oración antigua. Vení, vení a cuidar cada hombre y cada mujer, cada niño y niña de esta tierra. Vení a ayudarnos a entender que somos hermanos. Vení a cortar la oscuridad que muchas veces es nuestra propia oscuridad que no nos deja ver la luz. Al igual que Balaam, que no podía verte. Muchas veces el mundo te tiene frente y no puede observarte. Vení, Miguel. Vení a cortar todo lo que no necesitamos. Vení a limpiar todo lo que necesita ser renovado. Vení, Miguel.
Cubrinos con tu luz y con tu espada. Cubrí. Con tu luz cada esquina de nuestra casa, de nuestro hogar. Cubrí con tus ángeles a nuestros hijos y a nuestras familias. Rompe las ataduras del mal y del miedo que muchas veces no deja decir las cosas por su nombre en una sociedad en la que se volvió relativa. Y no decimos que creemos por miedo a qué dirán. Miguel, Miguel de la mañana, vení. Vení a ayudarnos a caminar con esta humanidad terca, necia, a la que siempre has tratado de ayudar. Danos la fuerza necesaria para cuando tengamos que levantarnos como Elías. Danos, Señor, a tu arcángel Miguel para que siga cuidando esta tierra maltrecha, esta tierra que a veces se tiñe de gris y que olvida la luz que lleva adentro. Vení, Miguel, Miguel de la mañana. Vení a encontrarte con la tierra que tanto te necesita. Respiramos profundo. Y llamamos ahora a Gabriel. Vení, Gabriel. Vení a esta tierra que tanto te necesita, en su música, en sus niños, en los niños suajilis que cantan la canción del viento, que lleva sus sueños y sus esperanzas. Vení a estar con tu luz en cada músico de esta tierra, en cada compositor, en cada artista plástico, en cada escultor. Vení, Gabriel, a acompañar a todas las mujeres embarazadas del planeta y a los niños que van a ver sobre sus rostros la luz del sol. Vení a ayudarnos a ser hermanos nuevamente. Vení a cuidarnos. Vení a enseñarnos que podemos pensar muy diferente, creer o no creer, pero que al final siempre vamos a ser hijos de un Dios, y cómo cuesta tener esa responsabilidad. Venía a enseñarnos que por encima de las diferencias hay más coincidencias. Vení para que el mundo pueda volver a abrazarse, para que volvamos a creer, para que volvamos a encontrarnos. Gabriel, vení para recordarnos que Dios está en las pequeñas y grandes cosas, en la luz del sol, en las flores, en el viento y en el agua. Vení, Gabriel. Yo sé que Dios te sigue mandando a esta tierra desagradecida, y tal vez lo único que necesitamos es escuchar un poquito mejor. Háblanos,
con los ojos del alma. Háblanos a través de la música, a través de las palabras. Manda tus ángeles blancos, mándate a tus ángeles y vos sopla como el viento para que los sueños se cumplan, para que podamos encontrar nuestra luz, esa luz que brilla siempre dentro de nosotros. Esa luz que representa el orden después del caos. Vení, Gabriel, vení. Vení a enseñarle a esta tierra que hay mil maneras de comunicarse y que el amor es la más maravillosa de ellas. Vení, Gabriel, para enseñarnos que hay momentos en que simplemente hay que dejarnos ir. Simplemente tenemos que fluir y caminar por caminos que a veces no comprendemos. No importa. Lo importante es continuar. A eso le llamamos fe. Porque así como estuviste con Jesús sacándolo y llevándolo a Egipto, así has estado con esta humanidad tratando de guiarla y cuidarla. Decimos a Rafael, Rafael, arcángel dulce y bendito, arcángel que nos curas el alma, que nos curas el cuerpo, que nos curas la mente. Vení a ayudar a esta humanidad en cada médico del planeta. Vení a ayudar a esta humanidad en cada hospital, en cada descubrimiento científico para mejorar la salud de las personas. Vení, Rafael. Vení porque los seres humanos andamos con el alma partida en dos. Y nos pesa y nos duele. Ven y toca nuestros corazones para que nos pese menos, para que esté más liviana. Cura nuestros cuerpos, cura nuestras dudas, cuida nuestras penas, cura nuestra mente de la tristeza, de esa tristeza que a veces nos arrastra sin control. Vení curarnos. Vení curá a cada niño y niña que lo requiera. A cada hombre y mujer en este planeta. Vení curá sus ríos, sus bosques, sus animales, sus tierras. Sopla para que el daño que hemos hecho durante tantos siglos pueda ir dando paso a la luz del amor de la creación. Vení, Rafael, vení. Arcángel Uriel,
Arcángel perdido por la humanidad, te hemos ignorado, te hemos guardado, porque tu luz nos daba conocimiento y sabiduría a una sociedad que no estaba preparada para recibirla. Sé que la humanidad camine por el camino correcto. Danos sabidurías en nuestras palabras y en nuestras decisiones. Que no nos arrepintamos de las cosas que decimos o hacemos. Y si nos arrepentimos, que podamos retomar el camino correcto. Que los científicos del mundo puedan encontrar soluciones para hacer de este planeta un planeta mejor para todos. Que todos puedan tener agua potable y electricidad. Que todos sean capaces de accesar cosas para hacer sus vidas mejores. Que los niños puedan tener la sabiduría en los libros. Que puedan guiarse por la luz de Dios, la misma luz que vos nos mostrás cada día. Miguel, Miguel de la mañana, Gabriel, Rafael y Uriel, en este sus días, en este día en el que ustedes están de fiesta, les dedicamos nuestra oración, nuestro amor y nuestro cariño. Bajamos nuestras cabezas y les pedimos que toquen nuestras vidas y nuestras historias. Y aunque muchos nos sentimos que de repente no somos capaces o merecedores de, recordamos aquella otra oración: Señor, tal vez no te merezco, pero te necesito, y necesitarte estará siempre por encima de merecerte. Inclinamos nuestra cabeza para que sus manos, sus cuatro manos, nos toquen hoy y lleven sus dones a nosotros, a nuestras familias, a nuestros hogares y a toda la humanidad. Que la humanidad se llene de luz azul, amarilla, blanca y verde. Que esta noche las estrellas puedan danzar y puedan cantar en el cielo junto con los ángeles. Que esta noche la humanidad recuerde cuánto nos quiere Dios, que envía a sus arcángeles para ayudarnos en el camino. Invocamos a la Señora, a la Virgen, a la Madre de Jesús. Invocamos su sabiduría, su dulzura, sus ojos de amor. Y le recordamos que sigue siendo nuestra madre y que nos abraza con ternura. Y que cuando más la necesitamos está ahí consolándonos, ayudándonos y cuidándonos. Y una vez más le pedimos: Señora, junto con tus ángeles, vos que sos la reina de los ángeles, vos que sos su señora, no te canses de mandar ángeles a este planeta mal herido, maltrecho. No te canses de que seamos tan testarudos. No te canses nunca de mandar tu luz, porque vos, junto con los arcángeles y los ángeles del cielo, sos la que nos sostiene día a día. Padre.
Padre Pío, María Magdalena, a lo largo de muchos años han acompañado a todos y cada una de las personas que han conformado Casa del Ángel. Sigan cuidando de ellos, de sus hogares, de sus vidas, de sus pasos, junto con los arcángeles y la Señora y por supuesto Dios. Y le pedimos esta noche a Dios que sea Él el que ponga su mano sobre nuestra cabeza, nuestros ojos, oídos, boca, corazón, manos y pies, para que por donde caminemos los caminos se abran, para que todo lo que hagamos, sintamos, hablemos, escuchemos, veamos y pensemos, provenga de la luz bendita e inolvidable de Dios. Que hoy todos los que estamos en esta noche abramos nuestro corazón para recibir la luz de los arcángeles, la luz de los ángeles, la luz de la Señora, la luz de nuestros santos a quienes les rezamos y los recordamos. Y aunque algunas veces nos sintamos como San Agustín cuando escribió, hay días en que la carga nos desgasta los hombros y nos sentimos agotados, en que el camino parece monótono e interminable y el cielo gris y amenazante, en que nuestra vida carece de música, nuestro corazón está solo y nuestra alma ha perdido su arrojo. Inunda el camino con tu luz, te suplicamos. Dirige nuestras miradas a donde el cielo está lleno de promesas. Así te pedimos, Señor, que hoy dirijas nuestra mirada a donde el cielo está lleno de promesas. Que la vida nos sonría y nos abrace y nos sostenga cuando nuestras piernas no den. Que la luz de los arcángeles conviva con nosotros, que esté en nuestra historia, en nuestra comida, en nuestras palabras y en nuestras risas, en nuestro llanto y en nuestros abrazos. Que Dios, a través de los ángeles y arcángeles, se manifiesten en todos y cada uno de nosotros con grandes y pequeños milagros, y que nuestro ángel de la guarda, ese compañero que no nos deja nunca, nos abrace esta noche con todo su amor, que nos recuerde que lo único que quiere Dios de nosotros es que seamos felices, profundamente felices. Y que la vida pasa rápido, más rápido de lo que pensamos, más rápido de lo que parece. Y un día nos vamos a levantar y vamos a tener menos años enfrente de los que ya hemos vivido. Y entonces tenemos que mirar al firmamento y encontrarnos en aquella luz de Dios y sonreír por lo que hemos sido, por lo que hemos hecho, por lo que hemos dado, porque hemos querido, porque hemos creído, porque hemos confiado. Respiramos profundo y nos llenamos de amor. Nos llenamos de la energía divina de los ángeles y arcángeles
Y si tenemos un favor especial en nuestro corazón, en este momento lo abrimos y le decimos a Dios: yo confío en vos. Vos sabés mejor que nadie lo que te pido, pero yo confío en vos. Dame aquello que te estoy pidiendo en tu momento, cuando sea el momento, cuando sea el lugar. Y gracias porque me escuchaste. Y gracias porque ya está. Manteniendo los ojos cerrados, vamos a hacer polvo de estrellas para mandárselo al mundo, pidiéndole a los arcángeles que viajen por el planeta esparciendo su luz. Y ahora recibimos en nuestro corazón y en nuestra mente con alegría la luz de los ángeles, la luz de Gabriel, de Rafael, de Uriel, de Miguel, de Pío, de Magdalena, de nuestro ángel de la guarda. Y como un favor especial le pedimos a la Señora que nos observe con sus ojos de luz y de amor. Eso es suficiente. Con esa mirada nos quedamos. Con el amor de esa mirada nos quedamos. Respiramos profundo. Y le damos gracias a los arcángeles. Gracias a los ángeles. Gracias por estar. Gracias porque un año más podemos celebrar su existencia en nuestras vidas. Gracias por siempre estar. Respiramos profundo, contamos 7, 6, 5, respiramos 4, 3, 2, 1, abrimos los ojitos. Reloj interno lo que tengo hoy. Bueno, chiquitos, creo que ha sido una de las meditaciones más hermosas, por mucho, de las que hemos tenido en Casa del Ángel. Gracias por permitirme estar con ustedes esta noche. Gracias porque los arcángeles nos han escuchado y están en el mundo repartiendo su luz y su amor a creyentes y no creyentes, porque ellos no hacen diferencia. Cada habitante de esta tierra es creación de Dios. Y punto. Cada habitante de esta tierra tiene un alma y tiene un ángel de la guarda. Creamos o no creamos, no importa. Eso no es problema de ellos, eso es problema de nosotros. Que Dios los guarde, que Dios los cuide, que Dios les multiplique sus bendiciones y que Dios nos dé vida para que un año más podamos estar aquí celebrando el Día de los Arcángeles el próximo año, y los espero a todos en el Día de la Luz. Muchísimas, muchísimas gracias.